Shekinah es una misión que trabaja de la mano con la Iglesia Católica. Consiste en llevar a cabo noches de adoración y alabanza y también ayuda a diferentes puntos del país. Estamos con este concurso que es Canta Shekinah 2020. Este año ya estamos con la segunda edición. El concurso estamos haciendo tanto para niños y jóvenes, en realidad ya inició. El fin de semana pasada anunciamos a nuestros clasificados y este fin de semana tenemos ya el programa. Hoy tenemos de la categoría Kids y mañana en la categoría Libre. Así que queremos invitarles a todas las familias, niños, jóvenes, a que puedan sumarse a nuestra transmisión que va a ser por medio de nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Shekinah Paraguay y hoy a las 20 horas va a estar el programa. Vamos a estar anunciando, ¿verdad?, las calificaciones de los participantes. O sea, este concurso es por medio de jurados. Hoy iniciamos nuestra primera etapa y bueno, los participantes elegidos van a presentar su video y van a ser calificados por los jurados. Esto es un programa que estamos haciendo con esta misión, ¿verdad?, para nuestra iglesia, para nuestra gente, y es para todas las familias, para que puedan sentarse con los niños, jóvenes, y poder disfrutar, hacer algo diferente en realidad. O sea, por medio de esta situación que estamos viendo, no podemos salir con la misión, ¿verdad?, que nuestra misión es llevar a Jesús Eucaristía a todas las comunidades de todo el Paraguay, pero hoy nos toca trabajar desde casa, ¿no? Entonces, tenemos esta idea de hacer este programa, que es de forma totalmente virtual, y estamos, el objetivo principal es poder hacer comunidad, ¿verdad?, con todas las personas que están en, con todos los grupos que están actualmente trabajando y accionando en nuestra iglesia en todo el Paraguay. Entonces es unirnos y por medio de las redes sociales evangelizar. Ese es el objetivo principal. Y hacerlo de forma diferente, ¿verdad? Que nosotros trabajamos por medio del arte, que es por medio de cantarnos. El objetivo es evangelizar en comunidad por medio de las redes sociales. Hoy por hoy, llevar un mensaje de paz y serenidad, más aún en tiempos de pandemia.